Sí, sí, no, mira. ¿Eh? Espera, espérate. ¿Ves? ¿Entendido? Es corto. Sí, no sé, es el... A mí no me parece muy grande. Creo yo, ¿eh? Hay otro. Es el árbol blanco de abajo, ¿ves? Hay un tronco blanco a la izquierda. Está gordo como un... Vamos. Es abiertito arriba, pero... Estoy haciendo vídeo, mira. Es una hembra con un chivín del año pasado. Sí. Sí, que no tiene cuernos, ¿eh? Sí, sí. Parece hembra. Mira. No, pero veremos más. Es que vemos el morro ese y entonces vemos la parte de aquí. Más bien despacio, ir mirando. Vamos a ir a pasar por el sitio este, tanto, tanto allí. Y veremos seguro también. A la zona superabierta. Tenemos una sarria ahí abajo. Bastante buena. Y luego uno que hemos visto ahí atrás. Sabemos que hay una manada más allá, así que vamos a seguir caminando. Hemos visto ya dos hembras y tal, hemos visto bastante movimiento de bichos. Así que nada, vamos a coger el rifle y a seguir. We'll be right back.
ahí justo a unos 250 metros y nada, era el doble que el resto. Le tiramos a esos 250 metros, que todo seca, entonces podemos entrar aquí. Y nada, pues una sarria muy vieja, muy bonita, un lance espectacular y al fin estar en el riso, pero lo importante. Así que nada, vamos a sacar los lomos y las patas atrás. Un pingu. Es pequeño, No tiene cuernos, tú. No tiene cuernos. Que sí. No tiene cuernos. ¿La hembra? No, la atrás. El de atrás, vamos, No, no. No lo he visto tan bien, bro. Mira, mira. Está pelado, está más calvo que yo. No sé si es el mismo de abajo. Y la. Si es el mismo de abajo, y las matas. Sí, yo creo que es el mismo. Vamos a la tienda para poder mirarlo de aquí y ver la mano de ella. Vaya, Tomás, estoy haciendo más guapa tú.